Sexto Congreso Internacional de Educación Médica, CIEM 2021. Educación médica en tiempos de pandemia. Desafíos y cambios de paradigma. 2021, modalidad virtual. El evento más importante de la educación médica en el Perú. Con la participación de destacados conferencistas nacionales e internacionales. Vive la experiencia de este importante evento. Cursos precongreso. Conferencias en el auditorio principal. Reuniones institucionales. Exposición de libros. Stand de exposiciones. Y mucho más. Además, se desarrollarán los siguientes ejes temáticos: cambios en la educación y la práctica médica, práctica clínica e internado, formación de médicos especialistas, competencias digitales, competencias en salud pública y atención primaria, bioética en la educación y la práctica clínica, investigación científica, tecnológica e innovación, evaluación formativa y sumativa en educación médica. ASPEFAN les da la bienvenida a la ceremonia de inauguración del Sexto Congreso Internacional de Educación Médica, CIEM 2021. Muy buenos días, cordiales mañanas para todos desde Lima, Perú. Los saludamos, la Asociación Facultad. La Asociación Peruana de Facultades de Medicina, ASPEFAM, dará inicio a este sexto Congreso Internacional de Educación Médica, CIEM 2021, Educación Médica en Tiempo de Pandemia. Para la conducción de la presente sesión, quiero presentar a la doctora Elizabeth Llerena, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad San Pedro y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina. Adelante, doctora Llerena. Muchas gracias, doctor Franco. Tenemos hoy día en la mañana, ¿no? Darle la bienvenida a todos los participantes a esta conferencia, ¿no? Y agradecer al doctor Carbone por su colaboración con esta conferencia que nos va a dar. Realmente estamos viviendo momentos muy trágicos en nuestro país, y no solamente aquí, sino a nivel mundial, y realmente es necesario que trabajemos este asunto desde el punto de vista de la salud pública. Es importante para nosotros tener en cuenta muchos detalles que de repente no se analizan o se analizan muy superficialmente, pero con el doctor Carbone vamos a tener un enfoque más profundo de lo que significa esta pandemia en nuestro país. Nosotros estamos agradecidos a la colaboración del Ministerio de Salud por su participación en el Congreso, y realmente en la conferencia van a haber preguntas que el doctor Franco va a ir anotando, porque después de la conferencia va a haber una ronda de preguntas para que puedan ser absueltas por el doctor Carbone, ¿no? Nosotros debemos de remarcar que el doctor Carbone es una persona de amplia experiencia. Él ha sido ministro de Salud también en la época del doctor Solari, ¿no? Él ha trabajado mucho, ¿no?, en el manejo de internacional de los problemas de salud,
y realmente actualmente se desempeña como asesor del viceministro. Dada su gran experiencia que tiene el doctor Carbone, es un apoyo tremendo que tiene nuestro viceministro en el desarrollo de las acciones de salud pública en nuestro país. Realmente le damos la bienvenida, doctor Carbone. Usted tiene 30 minutos para desarrollar su conferencia y luego va a haber la ronda de preguntas. Adelante, doctor. Muchísimas gracias a Aspefan por esta oportunidad de participar en este congreso. Les transmito el agradecimiento del señor ministro de Salud por la oportunidad de presentarles en qué estamos avanzando en materia de la formación de las futuras generaciones de personal que el país necesita. Y en ese sentido, quisiéramos compartir en simultáneo dos preguntas. ¿En qué marco y en qué contexto debemos situar un cambio y transformación de la formación del personal de salud del país? Y al mismo tiempo, ¿cómo caracterizar la nueva formación del personal de salud del país que necesitamos para el mismo? Una aproximación diagnóstica que nos resulta familiar a todos es el tener un sistema fragmentado, segmentado, predominantemente, hegemónicamente hospitalario, en donde se va el grueso del presupuesto, en tanto que hay un primer nivel, un nivel de atención inicial prehospitalaria, donde no existe una inversión equiparable. Este conjunto de problemas termina en términos de personas manifestándose como una resistencia al cambio y como altos niveles de brechas de profesionales de la salud. La pandemia ha sido muy efectiva, ha atacado con mucha efectividad, al sistema hospitalario, en pocas palabras lo ha destrozado sistemáticamente, porque detrás del SARS-CoV-2 viene todo lo demás, metaxénicas, transmisibles, crónicas, degenerativas, accidentes y violencias. Y es el primer nivel el que está resistiendo de alguna manera, como línea inicial, los embates de todos estos enemigos que vienen juntos. Si se pierde la primera línea y se pierde la línea hospitalaria, luego solo queda la población. Esto ya se veía en la conferencia de atención primaria del 78, donde David Tejada Rivero recoge la experiencia peruana de Manuel Núñez Butrón, su trabajo en el altiplano boliviano-peruano con el richairismo, los despertadores, su famosa frase, richai, richairipuri, richairachum, despertadores, despertemos, estemos siempre despiertos, y acuña en el 78, en la conferencia de Alma Ata, la frase, cuidado integral de salud por todos y para todos, que luego ha sido recogida 40 años después en la reunión de Astaná, en octubre del 2018, el mismo año en que fallece David Tejada de Rivero, lamentablemente, muy tempranamente para muchos de nosotros, pero también aparece en las declaraciones de salud universal que se hacen el 2019 en torno a la necesidad de preservar la salud como debería ser y como debió ser desde alta data. Y además se le une la frase de que nadie se quede atrás del actual director de la Organización Mundial de la Salud. Es por eso que el 2019 se esboza un nuevo mapa mental para el desarrollo político sectorial en salud en el país. Como podrán ver, está formado por la política multisectorial de salud Perú, país saludable al 2030,
y la política de cobertura universal en salud, que nos ha venido muy bien en materia de atender a todos los que residen en el país en la pandemia. Pero esas políticas se convierten en una realidad objetivo a partir de un modelo de cuidado integral de salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad, y se operativizan en terreno a través de las redes integrales e integradas de salud. La Política Nacional Multisectorial del Perú es la primera de las Américas y una de las pocas que existe a nivel mundial. Fue elaborada por 13 sectores originalmente, ahora hay 14 sectores involucrados, pero también controla la participación del Consejo Nacional de Salud, donde está el gobierno nacional, gobiernos subnacionales, sociedad civil, academia y privados. Esta política hace un examen profundo de los problemas del país, y quiero citar uno como problema de raíz: limitado acceso a una atención personalizada, diferenciada, humana, por brechas en recursos humanos, económicos, tecnológicos y físicos en salud. Aquí hay una relación directa, pero fíjense que las tres causas que subyacen a la causa troncal o principal son evidentemente las que han permitido el efecto de la pandemia en el país. ¿Cómo llegamos a esta situación actual del desarrollo del personal de salud? Hay un divorcio entre formadores de recursos humanos y los servicios de salud y la población. Es decir, la causa que citamos hace un momento termina expresándose en que no hay una confluencia en una misma vía entre para qué formamos al personal y para qué necesitamos al personal de salud. Eso fuera de serios problemas de los últimos quizás 20 años, del aumento de las impericias, inconductas, inhumanidad, incompetencias e inconsistencias que llevan a una descalificación del personal de salud de parte de la población y los usuarios. Por eso es que la Política Nacional Multisectorial de Salud plantea como futuro deseado que al año 2030 se haya reducido los años de vida saludable perdidos por causas evitables en un 5%, disminuyendo así la prevalencia de discapacidad y muerte prematura causada por todas las enfermedades que afectan a la población peruana. Y para lograr eso plantea que hay que mejorar hábitos, conductas y estilo de vida saludables en la población, hay que asegurar el acceso a servicios integrales de salud con calidad y oportunos para la población, y mejorar las condiciones de vida de la población que generan vulnerabilidad y riesgos en salud. Para ello, plantea toda una serie de soluciones opuestas a los problemas que vimos hace un rato, y quiero subrayar la que tiene que ver con el personal de salud: fortalecimiento de las competencias profesionales y humanas del personal de salud para responder a las necesidades y expectativas de la población. La segunda de las políticas en las cuales el personal debe sumergirse es la cobertura y el acceso universal, que no es más que el cierre de una brecha histórica de casi 100 años en el país, que se iniciara en una época tan lejana como 1936 y que luego, a través de los años, nos lleva hasta el año 2019, cuando se decreta cobertura universal para todos los residentes del país. Pero la cobertura universal no se hace únicamente a partir del SIS, grave error de percepción de algunos. No es un árbol en solitario, es un bosque de oportunidades y de acciones concretas: descentralización, primer nivel de primera, marco multianual de inversiones físicas y medicamentos, desarrollo de recursos humanos, sistema único de información y gestión, el SIS desde luego, el modelo de cuidado integral, telesalud, que ha crecido brutalmente durante la pandemia, salud mental, redes integradas de salud,
intercambio prestacional, función salud, prestaciones preventivas, SAMU y servicios complementarios. La operativización de la política por estos ya no 13, sino 14 sectores, es a través del modelo de cuidado integral por curso de vida para la persona, familia y comunidad. Para quienes son del país, lo conocieron hasta hace poco tiempo como el MAIS BFC, Modelo de Atención Integral de Salud, basado en familia y comunidad. Hoy esto se amplía, es un MAIS mejor, un MAIS mejorado o un mejor MAIS, más amplio, con guía, con fondos y con líneas presupuestales. Y esto en el terreno se desarrolla a través de las redes integradas de salud que suma a todos los actores de un territorio, no importa a qué subsector pertenezca. El modelo de cuidado integral de salud y las redes integrales de salud se caracterizan porque ya no es la antigua pirámide que todos recordamos, donde el primer nivel estaba abajo y arriba los hospitales. No. Ahora se trata de una organización ecosistémica nodal, como un sistema nervioso, donde está la atención a persona, familia y comunidad en un territorio, el primer nivel de atención, una atención especializada que debe ser trasladada al primer nivel de atención. En eso estamos trabajando y evitaría lo que tenemos hoy, que al colapso hospitalario ha hecho colapsar la atención especializada hacia todo tipo de problemas de salud. Con un equipo articulador, los hospitales son una organización más del primer nivel, pero no son la cabeza del primer nivel. Esto termina trasladándose a una adecuación de los servicios del primer nivel de atención. Este enfoque ecosistémico integrado se enfoca también por procesos y procedimientos, por redes integradas, usa tecnologías de información y comunicación intensivamente y tiene una normatividad por escenario cambiante, flexible y adecuable a cada lugar del país, que es distinto y diferente. Y quisiera entrar a un ejemplo práctico de esto. Esto no es teoría. Es teoría que se ha llevado a la práctica y práctica que se ha llevado a la teoría. Y quiero hablar de la experiencia huancavelicana, específicamente de la experiencia churcampina y tayacajina, que se inicia conformando un equipo impulsor de esa atención primaria en el primer nivel de atención, formada por el propio personal de salud de una red integrada. Y luego viene el desarrollo de capacidades, la formación en APS, a través de sectoristas y facilitadores primero formados dentro del propio equipo de la red y desarrollando 5 módulos como los que ven aquí para formar varias generaciones hasta llegar a la totalidad del personal de salud de una red en un territorio. Se usa no solo el PROFAN, que es una apuesta del Ministerio de Salud, como lo fue el PREC en su tiempo, para los epidemiólogos de campo. Este es para formar a las personas en salud familiar y comunitaria. Y Huancavelica lo adaptó en un programa de formación continua en salud familiar y comunitaria en el primer nivel de atención. La primera promoción se forma en la Universidad de Huamanga, junto con la Universidad de San Antonio Abad del Cusco, con el doctor Santiago Saco Echevarría, pioneras de alguna manera de una nueva forma de hacer salud, pero como ven, varias generaciones de personal de salud que rota o que pasa por la red de salud Churcampa y Tayacaja se ha formado de esta manera hasta abarcar un número crítico, una masa crítica que hace imposible retroceder en este modelo nuevo de hacer salud. Esto también ha tenido reuniones internacionales como esta que convocó a expertos de distintas partes
de las Américas y de Europa, en el local de la OPS, pero también nos visitan de todas partes del mundo, de España, de Italia, de Francia, de Inglaterra, de Argentina, de Guatemala, de Ecuador, de El Salvador, de distintos países. Acá tienen una visita de pasantes extranjeros para aprender qué es hacer primer nivel de atención, atención primaria y salud integral. Y obviamente no podía estar aquí presente David Tejada de Rivero, a sus 89 años, en Churcampa, 3.800 metros. David Tejada era un hombre, como dicen, de la plaza, con un corazón de la plaza de Arequipa para arriba, no necesitaba oxígeno ni nada, y nos acompañó varias veces en Churcampa, de la que decía se sentía muy orgulloso, porque había visto por primera vez Alma Ata en acción después de 40 años en su propio país. ¿Qué aspectos forman este manejo en el que debemos formar a las nuevas generaciones de profesionales de la salud? La utilización de herramientas que todos conocemos, el censo, el mapeo, la sectorización, hecha por equipos multidisciplinarios, pluriprofesionales, polifacéticos, polifuncionales, que trabajan en los distintos establecimientos de salud. A esto se suma una cartera de servicios y un fluxograma de atención y una nueva forma de almacenar la información. La información está guardada en carpetas familiares. Cada uno de estos colores que ven en archivadores es una comunidad y cada archivador es una familia debidamente identificada con su historia familiar y el conjunto de sus carpetas individuales. El corazón de todo esto, un equipo multidisciplinario. Por lo tanto, la multidisciplinaridad debería nacer en el pregrado. No podemos esperar que después de 5 a 7 años de trabajo individualizado, recién pretendamos que profesionales y técnicos aprendan a trabajar como un solo equipo. Pero también se expresa en el trabajo en la visita familiar y comunitaria, con los planes de salud familiar, con el trabajo con agentes comunitarios y personal de salud en las familias, con las familias diseñando sus propios planes de desarrollo, con el ejercicio de controles preventivos, promocionales y el trabajo comunitario con distintos grupos que encontramos en las comunidades. La participación de los medios de comunicación locales y evidentemente el espacio abierto para la participación de varones y mujeres en igualdad de oportunidad, en equidad, termina siendo un mecanismo fundamental para este proceso. Pero también lo es trabajar con el sector educación. La política nacional multisectorial nos pone a liderar el proceso, pero hay otros sectores como educación que lidera educación en la salud, preventivo promocional, el MIDIS, anemia y desnutrición. El Ministerio de la Mujer y Desarrollo, lucha contra la violencia. El Ministerio del Ambiente, lucha contra la contaminación ambiental. Por lo tanto, tenemos que trabajar con todos los sectores y con todos los actores, pero el más cercano es evidentemente el sector educación, con profesores, padres de familia, alumnos, con docentes, expertos de la UGEL y otros más. La participación social implica la presencia de alcaldes y sus equipos. Las salas situacionales están en los municipios, no solo en los establecimientos de salud, pero también los consejos de desarrollo comunal, la presencia de los agentes comunitarios masivamente y por equipos de trabajo. El teatro popular y las formas artísticas de hacer salud son una forma de educar, de formar, de enseñar de manera divertida y lúdica mensajes sobre todo lo que se nos ocurra en salud.
pero también lo es el espacio para la medicina tradicional. No solamente con directorios de agentes tradicionales y sus especialidades, o de plantas medicinales, o de síndromes socioculturales, sino que la utilización compartida de medicina química y medicina natural liofilizada a cargo de los terapeutas tradicionales que en el caso de Huancavelica han recuperado el quipu como elemento para registrar su trabajo en salud. Este trabajo de pertinencia cultural se lleva también a la adecuación de los espacios para hacerlos más cálidos, las casas de espera, las salas de parto con el rincón tradicional del parto, como lo ven ustedes aquí. Este es un médico norteamericano haciendo un stage para recibir a un niño en salud integral, pero también tienen acá la camilla digital vertical más moderna del Perú. Solamente hay dos y las dos están en Huancavelica. Bueno, hay tres en una clínica privada de Lima, pero ahí cobran $1,500 por usarla. Vayan a Churcampa, el uso es gratuito. Se inscribe en el CIS nada más. Esta participación social y estos aspectos en formación al personal han permitido que Churcampa hoy reaccione positivamente y rápidamente ante el COVID. Todas estas son acciones que en este momento Huancavelica, Churcampa, Tayacaja, Aymaraes, Castrovirreina, Guaitará, la propia Huancavelica han desarrollado para enfrentar al COVID. ¿Y cuál ha sido el resultado? Huancavelica fue la región que más resistió al COVID en la primera ola. Al final tuvo que pagar un alto precio, pero logró resistir hasta el final de todas las regiones. Fue la última en la cual la primera ola logró ingresar y generar serios daños. Todas las acciones que nos podemos imaginar que se han tenido que desarrollar en materia de protección para enfrentar la pandemia del COVID, la Huancavelica las desarrolló a partir de su larga experiencia en atención primaria y en primer nivel de atención. Es por eso que nos sentimos orgullosos de mostrar su experiencia, pero no es en el momento. Fueron 9 años de trabajo largos, formando personal, adiestrando personal, para que de alguna manera esto entrara. Eso no se hace de la noche a la mañana. Y por eso, esta experiencia huancavelicana es una referencia mundial. Ganó el premio a la mejor gestión intercultural pública del Ministerio de Cultura del Perú, el 2015, fue finalista del United Nations Public Service Awards del 2018, fue el primer lugar del concurso de buenas prácticas de la OPS el 2012, ganó el premio Carlos Slim 2014 a la excelencia en atención primaria de la salud y ganó el Sasakawa Award el 2016, premio de la OMS a la mejor experiencia de atención primaria y primer nivel de atención a nivel mundial. Este proceso en el cual estamos embarcados como país es un proceso de largo plazo, con un horizonte por lo menos al 2030, y donde junto con la política, el modelo, las redes, hay otros componentes que se suman a lo anterior. Y dentro de ellos está la Agenda Digital al 2025, una historia clínica, una receta clínica, un solo sistema informático de salud, pero también está el financiamiento sostenible que debe crecer al 6.5% del PBI, del cual 35% debe ir al primer nivel, y lograr que el gasto de bolsillo en salud
disminuya por debajo del 10% muy rápidamente. Si nos atreviéramos a señalarles cuál es un posible estado futuro ecosistémico y unificado de la salud en el Perú, sería este que ven aquí. Y quiero señalar dentro de este cómo la presencia del tema del personal de salud adecuadamente formado, entrenado, acompañado y actualizado está considerado. Gestión del cambio y transformación sectorial. Ese es un tema del personal de salud. Personal de salud capacitado y competente. Más claro, ni el agua. Gestión del conocimiento, capacitación de recursos humanos en materia de gobernanza y propiedad nacional y humanización en los cimientos que permiten aspirar a tener este estado futuro ecosistémico y unificado de la salud en el Perú. Quiere decir que tenemos que salir de la situación actual. No podemos seguir con este divorcio entre para qué se forma al recurso humano y los servicios de salud y la población. Y tenemos que reorientar la formación hacia el perfil epidemiológico y demográfico, hacia el sistema de salud basado en una política, el modelo y las RIS, hacia la tecnología y la innovación. Y por eso hemos avanzado ya en un nuevo perfil de médico y de enfermera. Y esperamos que en menos de 2 meses haya un nuevo perfil de cirujano dentista y de otros profesionales y técnicos de la salud. En ese sentido, el perfil de competencias esenciales de la médico o el médico que necesite el país es el que ven ustedes aquí. Solo resalto algunas cosas. Que sea una evaluación clínica siempre centrada en la persona, que trate de forma integral los problemas y necesidades de salud centrado en la persona, que promueva cambios en el comportamiento individual, colectivo y del entorno para la generación de condiciones que conserven, mejoren la salud y fomenten el bienestar de la persona, familia y comunidad, considerando el modelo de cuidado integral, que realice intervenciones de salud para disminuir exposición, riesgos y daños, que mire la salud como derecho inalienable e inherente a todo ser humano, que establezca relaciones profesionales con la persona, la familia y la comunidad, considerando el enfoque de derecho, género y pertinencia cultural, que influya y motive a las personas con respeto y equidad para generar cambios basado en la atención primaria de salud. Quisiera recomendarles, estos documentos están al acceso de ustedes. Esta es la publicación de Huancavelica, Cuidado Integral de Salud por Todos y para Todos en los Andes del Perú, Pasos a la Atención Primaria de la Salud en la Experiencia de la Región Huancavelica. La organización del primer nivel de atención de salud con la COVID-19 y otras patologías, producción reciente, y una nota conceptual, aportes para la construcción del cambio y la transformación de la salud en un contexto de crisis. Todas se pueden encontrar en la biblioteca virtual del Ministerio de Salud y en el aplicativo BlueInfo, aplicativo pionero mundial en Brasil y Perú, y también pueden encontrarlo en una nube del MINSA, donde se encuentran no solo estos documentos, sino todas las normas del 2019 hasta el día de hoy que forman parte del nuevo mapa mental de la salud. Hemos hablado muchos años, hoy es hora de actuar porque somos personas que cuidamos personas. Y como veo que me quedan 3 minutos, quiero dejar que hable un testimonio desde la realidad de nuestro primer nivel de atención. Se cometió el error de cerrarlo al inicio, pero ellos resistieron y siguieron trabajando.
estimados compañeros y compañeras de la salud, para ustedes el trabajo del primer nivel de atención quiero compartir con ustedes en este momento. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas, por favor, doctor Franco. Bien, muy bien, doctora presidenta, muchas gracias. Bien, les invitamos a todos al mismo tiempo a seguir haciendo sus preguntas. Podemos utilizar el dispensador del Facebook, porque se está transmitiendo también vía Facebook esta presentación. Carlos Chávez nos pregunta, se habla mucho del fortalecimiento del primer nivel. No lo escucho, doctor Franco. Gracias, doctor Carbone. Sí, les decía que invitamos también a que continúen haciendo sus preguntas utilizando el Facebook o las redes sociales. Tengo una pregunta de Carlos Ochoa que dice, ¿es conocido que la formación de egresados por las universidades, los egresados que salen de las entidades formadoras, no tienen las competencias adecuadas para desempeñarse en el primer nivel?
¿Cuál considera usted son los pasos o transformaciones clave que se deben emprender en educación médica para que este acoplamiento sea posible? Doctor Carboni. Sí, muchas gracias. Creo que el perfil del médico, y para otras profesiones también, señala muy claramente que tiene que haber una transformación curricular en las universidades. En unas más que en otras, en unas menos que otras. La experiencia de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, la ayuda que le ha brindado a la Universidad San Cristóbal de Huamanga, cuya Facultad de Medicina es muy joven, muy reciente, y que está inspirando también a la Universidad de Huancavelica, que está todavía un tiempo por delante a formar su Facultad de Medicina. Pero están partiendo de algo totalmente distinto, que es lo que realmente se necesita en el primer nivel de atención. Hay formación especializada que se adquirirá cuando uno se forme en especialidades. De tal manera de que la formación en el pregrado debería estar más preparada para aquello que es lo primero que el profesional va a enfrentar. No es solo su trabajo en Serum, sino sus primeros años, es altamente probable que discurran en el primer nivel de atención. Y quizás prestar especial atención en la medicina de familia, de salud familiar y comunitaria. La pandemia nos demuestra que necesitamos no cientos, miles de médicos de salud familiar y comunitaria, que terminan siendo lo más importante. Recuerden ustedes que 87.8% de toda la carga de enfermedad, toda la carga, simple, compleja, especial, toda se maneja en primer nivel. 87.8%, los hospitales solamente manejan el resto, que es un 12% y pico. Pero 87.8 se maneja en primer nivel. Y depende de donde estés, si estás en un lugar muy alejado, en las zonas amazónicas o altandinas, manejas un principio clarísimo. O lo resuelves o lo entierras. El trabajo en el primer nivel es el más complejo. Tienes que atender de todo, identificar de todo y saber de todo. E insisto, la pandemia nos demuestra que hay que pasar la atención especializada no solo como especialista nato al primer nivel, sino como entrenamiento de los médicos de primer nivel, como es en Europa, donde los médicos de primer nivel son muy apreciados, más que incluso en el nivel hospitalario, hacen ahí una línea de carrera, igual que enfermeras de primer nivel. Y solo un detalle más. Un trabajo que va a ser muy necesario post-pandemia y que nos advirtieron los alemanes, los italianos y también la delegación china que vino, es el de medicina física y rehabilitación. Porque las secuelas que está dejando el SARS-CoV-2, la COVID-19, son muy graves, sobre todo no las respiratorias, las neuropáticas. Son muy graves y pueden implicar necesidades de rehabilitación por años, por décadas o por toda la vida. Gracias, doctor Carboni. En esa línea, César Salas nos pregunta aquí en Facebook. Doctor Carboni, ¿cree usted que se puede integrar el CERUMS con un primer año de formación de residentes en medicina familiar? Gracias. Dependería. Si eso es un estímulo en tanto que quiera seguir medicina familiar y comunitaria, y le das una formación, por ejemplo, a través del PROFAN, si luego vas a seguir eso, eso es una posibilidad. De todas maneras, hay que darlo a todos, porque aunque termine siendo neuro, super, hiper especialista del lóbulo frontal en su lado izquierdo, igual te va a venir muy bien la formación en primer nivel de atención para la atención familiar y comunitaria. Pero evidentemente eso es una de las propuestas que hemos escuchado para animar a las personas al tema de la carrera de salud familiar y comunitaria. Podría ser.
Doctor Cabone, una otra pregunta está en relación a la en la siguiente dimensión. La formación de los profesionales médicos cuando estudiantes discurre en ambientes fundamentalmente hospitalarios. ¿Usted considera que esto debe cambiar radicalmente en una mediana posición? ¿Cuál es su opinión, doctor Carbone? La pandemia ha traído algunas cosas buenas, pocas pero algunas. Por ejemplo, que el internado mayoritariamente tenga que trasladarse al primer nivel de atención. Y eso tiene lógica. En realidad la proporción debía ser al revés. ¿En qué va a ocupar sus primeros años de vida laboral el personal de salud? No solo médico. Trabajar en el primer nivel. Sus serums, si no logra un ingreso a la residencia, ¿dónde va a trabajar de manera inmediata? Por lo tanto, ¿para qué debería ser preparado a lo largo de toda la carrera en el internado? Pues para eso, para trabajar en el primer nivel de atención. Hay que invertir la proporción entre el hospitalario y el primer nivel en el conjunto de la carrera y la estancia del internado. En la especialidad, en tanto no sea familiar y comunitaria, habrá momentos, evidentemente, donde ya el hospitalario tendrá que ser el norte de la permanencia y la formación. Pero no tiene un sentido lógico. No tiene un sentido lógico, incluso en términos de capacidad diagnóstica de todo lo posible, la riqueza del primer nivel es abrumadora respecto a lo hospitalario. Además, si tú vas a trabajar en el primer nivel al inicio, es el diagnóstico de aproximación al primer nivel en materia de cualquier problema de salud el que tienes que tener. No vas a tener un manejo hospitalario, para eso lo vas a derivar. Por lo tanto, vuelvo a decir que hay que aplicar la lógica a la currícula formativa de la universidad. Si la universidad quiere seguir formando médicos para hospitales, el sistema está claramente indicando que necesita desde el inicio personal para el primer nivel. ¿Qué podría significar esto? Que alguna universidad deje de ser competitiva para el sector salud si es que persiste en una formación equivocada de sus alumnos y de sus internos. Doctor Carbone, hay una otra pregunta. Usted menciona, Teresa Barrientos, dice, usted menciona sobre una formación interdisciplinaria, de la necesidad de lo interdisciplinario en el cuidado de la salud. Sin embargo, las facultades de ciencias de la salud o de ciencias médicas trabajan en forma separada. Las facultades o las escuelas no suelen tener un currículum que se complementan. ¿Qué sugerencia da usted a las entidades formadoras para superar esta situación y hacer real esta formación interdisciplinaria? Muy sencillo. Comparen las currículas de todas las carreras de salud y van a encontrar que, sobre todo en los primeros años, hay muchas cosas que son en común. La pregunta es, ¿por qué tenemos separada a la población de profesionales? Si pueden estar en determinadas materias juntos. Primero, para respetarse. Segundo, para conocerse. Tercero, para empezar a dar pininos en un trabajo de equipo multidisciplinario. Evidentemente, conforme avance la carrera, habrá cursos donde ya no necesariamente tengan una currícula en común las distintas profesiones o dedicaciones técnicas, y entonces cada uno seguirá su rumbo. Además que hay algunas carreras que son más extensas que las otras, pero no importa. El haber tenido algunos cursos en común es una preparación. Esto fue reconocido por facultades de medicina, enfermería, obstetricia, odontología. Hace como 8 años, en un evento que hicimos con OPS, en donde estaban los directores regionales de salud y los directores de escuelas de salud diversas. Y los directores de salud decían, ustedes no forman el personal
que nosotros necesitamos. Recibimos un personal formado para un hospital, por igual cualquier profesión y técnica, y cuando tenemos que trabajar con equipos multidisciplinarios, ni saben trabajar en equipos, ni entienden la importancia de la otra profesión, ni de que se trabaja de manera multidisciplinaria. Estamos hablando de primer nivel de atención primaria. Entonces yo creo que hay que cambiar la currícula del conjunto de las carreras profesionales que se desarrollan en una universidad, en una facultad de ciencias de la salud, y aproximar a la formación en conjunto cuando determinadas materias sean comunes entre unos y otros. Gracias, doctor Carbone. Hay varias manifestaciones de los participantes que respaldan las orientaciones que usted da, como herida ME, y abordaje de cirugía estética, y, entre otros. Juan Ortiz nos pregunta, respecto a... Usted ha hablado, doctor Carbone, sobre una agenda digital 2025. ¿Podría desarrollar un poco más y sobre todo enfatizar la importancia de esta agenda digital 2025? Uno de los problemas que tenemos en la segmentación y la fragmentación es que cada subsistema tiene su historia clínica, ni siquiera digo electrónica. En fin, salud sí la tiene y los privados también. Pero su propio sistema de receta, estamos totalmente divididos. El sistema logístico, control de stocks, eso. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Esta agenda fue construida de manera conjunta por salud, las sanidades, privados, el MINSA, Concitec, Transportes y Comunicaciones, el gobierno digital. ¿Y qué está buscando? Tratar de tener una sola historia clínica para todo el sistema, una sola receta electrónica, aquí entra a batallar la RENIEC, y de ahí dar el paso final, un solo sistema de información en salud, uno solo. Entonces, eso es la agenda. La agenda tiene pasos hasta el 2025, donde deberíamos llegar a una unificación de todo el sistema de información. Hay tres grandes data centers que se van a construir con apoyo del BID y del Banco Mundial para depositar toda la información de todo el sector, debidamente unificada, ¿se entiende? Uno se está haciendo en Lima, uno se va a hacer en Trujillo y uno se va a hacer en Huancavelica. Pero ese es el hardware. El software es la unificación de todos los medios. Incluso, si es posible, la unificación de la telemedicina, la telesalud, el teleatiendo, el telediagnóstico, el teleacompañamiento, la telecapacitación y el teleseguimiento. Gracias, doctor Carbone. Clara Arias. Doctor Carbone, en relación con la política nacional multisectorial en salud, ¿podría informarnos en qué nivel de desarrollo está y cuál considera usted sea su probable futuro en el próximo gobierno? La primera parte es fácil, la segunda no tengo bola de cristal. La política empezó a trabajarse en el 2018, todo el 2019, y fue aprobada el 20 de agosto del 2020. Se inició el trabajo con 11 sectores y lo terminamos de trabajar 13 sectores y la firmaron 14 sectores. Justo acabo de, antes de estar con ustedes, estamos aprobando el plan multisectorial de ejecución de la política hasta el 2030. Hoy nos hemos reunido con todos los viceministros de todos los sectores. Están de acuerdo y será presentada en el Consejo de Ministros este plan el día miércoles. Y si tenemos suerte, una semana después se promulga el plan y es una más de las importantes legados de macroprocesos que se deja a quien sea el futuro gobierno.
Por primera vez en la historia, tenemos toda una serie de instrumentos, desde políticas, modelo, herramientas, etcétera, alineados uno tras otro. Ha sido difícil construirlo, hemos tardado 2 años y medio, de manera muy silenciosa, porque ya saben que a veces en América Latina o en el Perú tenemos esta vieja costumbre de la canasta de cangrejos, ¿no? Alguien empieza a sobresalir y los de abajo lo jalan para abajo. Ha sido silenciosa esta construcción. La política en realidad ya se está usando, en la pandemia se ha usado mucho, el programa Taita, el programa Machay, el programa de vacunación que estamos llevando ahora y otros más, son parte de la política multisectorial. Y recogemos liderazgos como el del MIDIS en anemia y desnutrición, el del Ministerio del Ambiente en el cuidado del entorno, el de vivienda, construcción y saneamiento, para todo lo que es agua potable, desagüe, disposición alternativa de residuos sólidos y otros, el de la mujer en violencia, y la mayor cantidad de temas efectivamente están bajo la esfera del Ministerio de Salud. Pero es una política de Estado, de todos para todos, como diría David Tejada Rivero, que ya está en ejecución. Espero sinceramente que el siguiente gobierno, sea quien sea, tenga la sensatez de reconocer todo el trabajo ya hecho y lo continúe, porque ya está la mesa servida. Adelante, por favor. Gracias, doctor Carbone. Estando a unos 2 o 3 minutos del inicio de la sesión siguiente, doy el pase a la señora presidenta de la sesión, la doctora Elizabeth Llerena, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad San Pedro, para el agradecimiento y las palabras finales. Doctora Llerena. Sí, muchas gracias, doctor Franco, ¿no? Realmente estamos llegando al final de la conferencia del doctor Carbone. Novedades, muy buenas novedades, ¿no? En cuanto a lo que es salud pública, es importante resaltar que el cambio de paradigmas es difícil, ¿no? Nosotros tenemos un paradigma de formación diferentes profesionales de tipo hospitalocéntrica, y realmente cambiar a otro paradigma es difícil, pero no imposible. Todo depende del esfuerzo que pongamos todas las universidades. Y ASPEFAN está en esa línea de cambio de mejorar la calidad de la formación de nuestros futuros profesionales de la salud. Realmente, muchísimas gracias, doctor Carbone, por su aporte que hemos tenido en esta conferencia, y realmente espero que no sea la última, ¿no? Que sigamos coordinando para que usted nos brinde sus experiencias que tiene, ¿no? Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los participantes por la participación en esta conferencia. Doctor Franco, le cedo la palabra para que nos indique cómo va a ser, ¿no?, la continuación de la jornada del sexto Congreso de Educación Médica, ¿sí? Internacional de Educación Médica. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctor Carbone. Pasamos a control maestro, por favor, para el inicio de las 2 actividades siguientes.